Muy bien, vamos a escuchar lo que nuestro panel de críticos tiene que decirte. Empezamos con Lola, por favor. Isabeli, generalmente con esta canción las mujeres tienden, le decimos mucho a pitar. ¿Sabes? Y entonces, sí, como cuando hablo yo. Y entonces llega un punto en el que cansa. Tienes un color de voz tan bonito, están tan cubiertas las notas, llega a ser maravilloso escucharte toda la canción, de verdad. Pero ahora verte en una coreografía, verte adueñándote del escenario, verte... Ay, yo me cansé. Pero ya, porque soy una persona, como les dije, de población vulnerable, pero de verdad, niña, es por ahí. Vámonos. Tú haz lo que se te dé tu gana. ¡Lo puedes hacer! Wow. Gracias. ¿Qué es eso que estás Chiquis. Buscando? Adelante, sí, Chiquis, por favor. Nombre. Perris. Perrísima. Bailaste muy bien. Te escuché algo que estabas como un poquito frustrada con el baile. O sea, espectacular ese movimiento que hiciste. Controlaste la voz. O sea, ¿verdad? Y estaba como que... No, o sea, me encantó, espectacular. A ver, en mis notitas, espérame. Tu ex está llorando, porque la verdad, tu ex está arrepentido ahorita. Nomás por eso te dejo, bueno. El ex anda llorando. Gracias, Chiquis. Mi querido Espinoza Paz, adelante. Isabeli, ¿puedo yo atreverme a decir, y lo digo de verdad, esta presentación para mí hasta ahorita es la mejor? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿De ella o de la noche? No, de la noche. De la noche, no porque tuya. Has llevado esa canción con una afinación perfecta. O sea, has afinado de principio a fin, has fraseado de una manera muy especial, has bailado muy lindo, te ves muy linda tú, Muchas vestida. Gracias. Para mí ha sido una noche muy positiva para ti, increíble yo, la verdad. Gracias. Sí. Gracias, Espinoza, muchas gracias. Mi querido Arturo López Gavito, adelante, por favor. Gracias. Esta situación de ver cada uno de los números y de tomar en cuenta lo que te digo, el control escénico, la cuestión del baile, la seriedad con la que toman ustedes las canciones, cómo lo hacen, a mí me ¿sabes qué me da mucho gusto, Isabel? Y me da mucho gusto por ti, por el esfuerzo que le estás poniendo, por otra vez... Creo que un artista que se está formando necesita tener una enorme seguridad. Y estabas tan concentrada en lo que estabas haciendo que
que te permitió hacer una actuación muy redonda, muy interesante. Lo que me dio mucho gusto también fue cómo ver tu condición física en perfecto estado de principio a fin. Ya después ya salió, ¿no? Evidentemente ya, el estrés cuando estabas terminando, pero de todo lo que has hecho hasta ahorita en el proyecto, Isabeli como Isabeli, sí es lo mejor que has hecho. ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Qué buenas críticas, Isabeli! ¡Vamos! ¡Felicidades, Isabeli! Muchísimas gracias. Pasa a tu lugar, por favor. ¿Qué? Lejos estaba de pensar que un amor doliera tanto. ¿Qué nuevos talentos tienes, Isa? Ahorita que estoy acá, puedo sacar más de mí, puedo hacer más de mí. Por ejemplo, el baile, el saber cómo controlarlos. Otra de las cosas que me sorprende mucho que es la resiliencia que estoy teniendo, porque aquí estamos trabajando, o sea, diario, y me han tocado retos que anteriormente a lo mejor me hubiese echado a llorar o decir, no lo voy a hacer. ¿Qué le dirías a tu niña de 14? Que no tenga miedo, que más adelante, después de todo lo que pasó, que va a tener grandes recompensas. Me amo porque soy una mujer inteligente. Me amo por la gran artista que soy y porque nunca me rindo. Me amo.